Es que nosotros no, es que tenemos mucha habilidad para hacerlo. También tenés el palo para que tiene que ser magnetizado para. Ese es el chiquito de ellos, 6 años tiene, ese que juega la pelota, es de acá al lado. Antes era acá al lado, era allá enfrente. Todo niño juega con la pelota. Y este celular con respecto al otro tiene también la memoria más grande. El otro tiene 32 y se llena constantemente con los vídeos. Este tiene 256. Y filma en mayor resolución y todo eso. Pero igual, viste, es que antes o después se tendrá que salir con un celular a hacer los trámites. Y Yo no. yo digo, ¿por qué obligatorio así? Bueno, si es que se pueden hacer, porque hay que pasar lo mismo por Yo las ni sedes. siquiera estoy preparada en caso de incidente, de no, no me metí en nada. En caso de incendio, de urgencia, de que tengas que mandar propio un mensaje, no lo sé hacer. Esto lo vamos a hacer en un pedacito. ¿El chiquito ya comió o le dimos antes? No, no comió. ¿Qué le pusiste en el horno a él? Sí. Bien, después se le doy. Digo, por si venía a pedir la perrita, que no sé si ahora la dejan mucho salir porque está sorda y la perrita antes o después la agarra un coche. Como hizo la guacha esta, sale con el perro, lo llevó, viste, a pasear. Yo no sé cómo se divierten los niños que juegan tirándole a la pared. Qué bárbaro ese de la camioneta. Sobre todo lo que tiene que estar pagando al mes. Ah, sí, bueno, se tiene la camioneta así de seguro y todo, tendrá
cobertura Tiene contra plata, todo. pagará más de 200 y pico al mes, más de 300.000. Es posible que o la tiene porque es un profesionista y se quiere sacar el gusto, o la tiene para trabajar con esa camioneta. Porque si uno que lleva Para mí mucha... que era de la birrería, Y sí, el dueño de porque llevar... estaba ahí. Entonces en eso, si la compra a nombre del ejercicio comercial, le pueden hacer un descuento de impuestos, porque sirve para trabajo, y él lleva y va con cajas. Va al mayorista, va, porque no es que si te... que va a comprar la cerveza en otro lado. Si no, le arrancan la cabeza y él qué margen de ganancia tiene. Entonces se tendrá que ir a la ruta 2, al mayorista a tratar, a ver cuál marca le da menos, cuántos litros. Bueno, el sangre se le salió todo en la bolsa. Ahora voy a hacer churrasquitos. Así. Hasta le haremos capítulos a este vídeo, del minuto tanto como hacer churrasquitos. Pero esto los voy a congelar. Sí. ¿Cómo cortar? Voy a dejar ese pedacito para mañana. El grande. Ayer no pude comprar las papas en disco porque pulsaban y eran muy chiquititas. 300 pesos el kilo la habían puesto. Un horror. Pero no. No las compré porque no me gustaba y era la única. Compré un boñato. María me dijo que estaban comiendo el boñato. Es aquel. Porque tengo puré de zapallo con el boñato. ¿Qué es el Lo boñato? quería hacer. No es batata. Es esto. Ah, but, sí, la otra vez... La otra vez la hiciste si era buena el A boñato. mí no me gusta, A mí pero me la gusta. gente. ¿Qué Boñato. zanahoria y papa? ¿O Sí, batata y zanahoria? algo así. Boñato. Algo así hicieron. Sí, me encantó. Es un... Porque no sé si lo hicieron los japoneses o los coreanos, que siempre hacen cosas nuevas. Naranja con pomelo, naranja con limón, no sé qué. Porque si son de la misma familia, se pueden volver a cruzar. ¿Son cítricos o son túberos? Este es un túbero. Sí, porque está Entonces, abajo de la tierra. la papa que comemos, blanca, se ha seleccionado en las Américas durante milenios. O sea, se han seleccionado determinados papines, se los ha conseguido... seleccionando hasta que te viene el Pero la resultado que quieres. batata que había cuando yo era chica, que era amarilla dentro y dulce, no hay más. No. Las batatas son asquerosas ahora. No sienten a nada, no son dulces. No sé por qué cambió la Tengo que cerrar la tierra. ventana porque entra humo. Me Alguien... hiciste asustar. Ah, no, perdóname. Alguien está haciendo parrilla. Sí, pero no sabes lo que era esta mañana cuando me levanté. Parece que tiene que ser alguien acá al lado. Te hacía sacar el respiro, te ahogabas. Yo tuve miedo, digo, a ver si hay un incendio, como sucede en que tenés que salir corriendo. ¿Vos Qué te horror. imaginás dejar la casa y salir corriendo? Y todo perdés y todo se te quema.
Así la carne era asquerosa, no sabía qué comprar, elegía y agarré y dije, bueno, mira, compro un fileto. Y el chiquito ahora, cuando nos vamos, se tiene que quedar solo, el pobre. Y sí, pero... Y él no conoce la calle, no conoce los perros, no conoce a nadie. Mejor, mejor. No, no es mejor. Todos lo llevan a pasear. Yo le voy a poner la cuerda y voy a salir hasta la esquina. El fato que si te viene un perro grande, yo no lo puedo levantar a él. Porque es tan flaquito, tan livianito. Bueno, todo esto después abrimos ahí y lo congelamos. Esto para hacer con una sopita. Esto lo hago mañana. Bien. El viernes. Me gustaría hacerlo al horno, ¿viste? Ah, sí, sale rico. Bueno, no hay. Me tendrías que dar un platito. No tengo vidrios, cosas. Saqué de ahí y lo puedo usar acá. Ah, porque esas son para ahora, ¿no? Esta sí. Las Pero chuletas. esto es cerdo. Sí, chuletas de cerdo. No, no es. Esto al horno con cebollas y lo dejo acá. Esto es para el chiquito a la noche. Bueno, ya se acabó. Esto me lo pones arriba. Para mañana. Posiblemente sí, lo hago. Costillitas Para mañana. y el arroz.